¿Alguna vez te has imaginado una moto que pueda llevarte a cualquier lugar sin importar lo difícil que sea el terreno? En el frío extremo de las montañas rusas nació un vehículo único que promete hacer precisamente eso, la Taurus 2x2. Hoy vamos a explorar la historia detrás de esta increíble moto rusa de bolsillo, que no solo ha conquistado su país de origen, sino que también apunta a llegar a todos los rincones del mundo. Para entender el nacimiento de la Taurus, debemos retroceder en el tiempo hasta la década de 1950, cuando la Rocon, una moto todoterreno con tracción en las dos ruedas, hizo su debut en Estados Unidos. Este innovador vehículo fue obra de Charles Fenn, un inventor californiano que quería crear una moto capaz de enfrentar cualquier desafío. Décadas después, los rusos decidieron seguir el ejemplo de la Rocon y desarrollar su propia versión. Así nació la Taurus, una moto que en 2014 fue vista por primera vez en imágenes mientras recorría, lenta pero segura, la nieve rusa. Desde su primer prototipo hasta el modelo actual, la Taurus ha recorrido un largo camino. En sus inicios, la moto estaba equipada con un motor de motosierra Ural, lo que le permitía flotar en el agua y pesar apenas 50 kilogramos. Sin embargo, esta versión inicial era más un experimento que una moto lista para el mercado. Hoy la Taurus 2x2 ha evolucionado en todos los aspectos. El motor de dos tiempos fue reemplazado por un fiable motor de cuatro tiempos de onda, con una capacidad de 210 centímetros cúbicos y una potencia de 7 caballos. El peso también ha aumentado, llegando a los 93 kilogramos, lo que le otorga una mayor estabilidad y robustez en terrenos difíciles. Y aunque ya no flota, sus neumáticos han sido mejorados con un diseño más convencional, pero igual de efectivo para el off-road. Posee arranque eléctrico y manual por si la batería de 12 volts falla. Con una caja de cambio de dos velocidades, alcanza una velocidad máxima de 35 km por hora. En cuanto a la composición de sus frenos, aporta sistema de freno a disco en ambas ruedas. Y con su tanque de apenas 4 litros, nos brinda una autonomía de alrededor de 2 a 3 horas de uso. Claro está que como toda máquina de uso off-road, no se cuentan los kilómetros recorridos, sino que más bien se mide la cantidad de horas de uso que tiene el vehículo. El renacimiento de la Taurus tuvo lugar en la ciudad de Kaluga, al oeste de Rusia. Aquí, en una fábrica moderna, se comenzó la producción en serie de la Taurus 2x2 después del verano de 2016. La moto dejó de ser un sueño para convertirse en una realidad palpable para los amantes de la aventura. Este pequeño titán de dos ruedas no solo ha captado la atención de los rusos, sino que también ha despertado el interés a nivel internacional. Con un precio de 1.500 euros, la Taurus se posiciona como una opción accesible para quienes buscan un vehículo compacto y robusto para explorar el mundo. El éxito en Rusia no es suficiente para los creadores de la moto con tracción integral. Su ambición es llevar esta moto a mercados internacionales, incluyendo Europa y Estados Unidos. Los planes de expansión están en marcha. Y no sería sorprendente ver a la Taurus 2x2 enfrentando los desafíos de los terrenos más extremos de todo el mundo. ¿Te imaginas esta moto escalando montañas en los Alpes, atravesando desiertos en Argentina, Chile o navegando por los bosques de Canadá? Esta no es solo una moto, es una herramienta de supervivencia, un compañero confiable para cualquier aventura. En el mundo de las motos todoterreno compactas, la pequeña motocicleta rusa no está sola. La Rocon, su inspiración original, sigue siendo un competidor directo, al igual que otros modelos como la Honda CT110, conocida por su resistencia y durabilidad en terrenos difíciles. Sin embargo, la Taurus se distingue por su diseño único y su capacidad para adaptarse a una amplia gama de condiciones. Su motor de Honda le da una ventaja en términos de confiabilidad y su precio relativamente bajo la hace más accesible que muchas de sus rivales. La Taurus es mucho más que una simple moto todoterreno. Es una manifestación de ingenio y determinación, nacida en la fría estepa rusa con la misión de conquistar el mundo. Ya sea que esté buscando una moto para aventuras extremas o simplemente algo diferente, es ella una opción que no puedes ignorar. Mantente atento, porque esta pequeña moto rusa de bolsillo podría ser el próximo gran fenómeno en el mundo del motociclismo.
Nos vemos en la próxima aventura de Vida en Dos Ruedas. ¡Saludos, amigos!